Yo no me opongo nunca, nunca al desarrollo urbano. Es que la ciudad tiene que progresar. Dígame una cosa, la capacidad económica de uno no es para uno vivir por aquí. Porque, por ejemplo, ya ahora que piensan hacer esa unidad residencial de 14 pisos, según pues dicen, fíjense que esas casas son de 250 millones, de 54 metros, que yo me averigüé todo eso. En esta torre son, a partir del primer piso de los locales hasta el último piso, 21 pisos. De 80 metros vale 350 millones. Usted sí cree que uno pobre, por ejemplo, yo que soy el dueño de este tercer piso, más o menos me valoran el tercer piso en 160 millones. Entonces voy a quedar debiendo 90. Y enseguida pagar administración y servicios e impuestos. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿quién hace ese negocio? Nadie. Yo, como lo comenté una vez que vinieron de desarrollo urbano, dije, no, a mí sí me reconocen. Lo que es de bien en impuesto predial, hay arreglo, porque el resto a mí no me van a salir con 20 o 30 millones y listo, y se va, y yo no. Y el cambio tampoco lo hago. Esta es la sala donde vive la compañerita hermana mía, María Nubia Mejía Álvarez, aquí, y las niñas y el niño son de una hija mía de crianza. Estos son 160 metros construidos. Pues en la forma que en esa época, cuando este edificio se hizo, el material era barato. Esto por aquí era barato porque la mayoría casi de todas estas tierras era de este Domingo Garcés. Que esto eran mangas, eso porque se fue, conforme va avanzando el tiempo del 60 para acá, fue cambiando. Los patios. Los patios que son este y este, esto es un baño que se me dañó y tuve que dejarlo así por la pobreza, porque la arreglada vale como 1,5 millones. Esta es la pieza, que esto era un comedor y yo lo encerré para vivienda, para explotar la casa. Esto era el comedor. Para mí este barrio es lo mejor que hay. Mucha humildad, por aquí no se ven problemas, como digamos así que vacunas, que va, tiene que pasar, por aquí no se ve eso. Ni nadie se mete, desde que, o al menos conmigo nadie se ha metido. Yo salgo dentro y salgo porque como yo soy poco sociable, entonces no tengo enemistades. A mí no me gusta pararme en las esquinas o con gente rame así, no. Quiero muchachos, y soy un sigo. Para mí es lo mejor que hay en este en barrio, la humildad y la sencillez y la forma que se vive, que son talleres, que esto es zona comercial. Venga por aquí y así, estas son las habitaciones y esta es la más, de las más pequeñas así. Amplia, sí, todo eso es, fíjate que son 160 metros, según el acuerdo de la alcaldía lo van a pagar a millón, como a millón de pesos, entonces son 160. Sí. A mí siempre me ha gustado la comodidad y que vivo los arriendos de las piececitas, porque a mí pues en ese sentido me ha gustado la comida. Y que es que esto por aquí al pie del centro se ahorra pasajes si uno no tiene. No, pues, yo pues del Naranjal sí no me puedo quejar. Y esta es la cocina, bien pueda pasen el malo. Yo les muestro que esto es una casa humilde. Esto no es de ricos. Sí. Este es el otro patio que hay aquí, vea.
Esto antiguamente se le decía la pieza del servicio, a baños también y servicio. Yo fui levantado de la edad de 16 o 17 años, arriba en el cuarto piso, que eso es de la señora mía. Yo soy separado desde el año 81. Yo no se haya pegado los materiales. Yo no, a mí el día que me toque, yo aquí. Ah, que llegaron y me dieron la plata, chao, me voy, desocupo. Me compro una casita porque pago lo que debo y con lo que resto me compro una casa. Ese es el pensado mío, la finanza, el día que me saquen de aquí, porque yo así no. Antes que me vaya, díganme a pagar un arriendo por allá, que no. Esteban. Sí, mi mamá se llama mi mamá. Ojalá se mejore la ciudad y el barrio Naranjal, así uno no pueda vivir en ella, pero que sí mejore la situación para todos. Y que realmente, si la alcaldía está por ayudarnos, que se nos liquide justamente como es a cada cual lo que le corresponde justamente.